Egunon guztioi, eta ongi etorri Euskadira. Eusko Jaurlaritzaren izenean, eskerrak ematen dizkizuet, lanbide heziketaren inguruan antolatu dugun kongreso honetan parte hartzagatik. Ilusio handia jarri dugu, kongresoa antolatzen benetan uste baitugu, probetxuzkoa izango dela guztiontzat. Bai hemen kursal jauregian zaudeten ontzat, eta baita telematikoki jarraituko dezuenaren zat ere. Eskerrik asko beraz, Ministerioko Lanbide Heziketako Idazkari Nagusiari, Europako Batasuneko kidei, nola ez baitare Asturiasko sailburuari, erkidetako arduradunei, bost kontinenteetatik etorritako lanbide heziketako lagunei, enpresari, Confebask, adegi, lagunak, guztiak, eskerrik asko benetan guztioi, porque ni se pueden imaginar el placer que da ver esta imagen repleta de gente apasionada, ilusionada por la formación profesional. Tenemos por delante dos días tan intensos, como decía, como apasionantes. Nos toca escuchar, proponer y compartir experiencias. Lo cierto es que la historia muestra que los valores cambian cuando nos replanteamos cómo queremos vivir. El futuro nos plantea la necesidad de redefinir el concepto de progreso. El avance de la tecnología y las transformaciones que vamos a tener que asumir nos dirigen hacia un progreso sustentado en dos pilares que son básicos: el desarrollo humano sostenible y la cohesión social. Parece claro que está emergiendo una nueva realidad. Nos toca buscar una nueva forma de entender la vida y debemos prepararnos para asumir estos cambios con la mayor tranquilidad posible. Mi gran amigo y ex consejero de Educación del Gobierno Vasco y físico, que todos ustedes conocerán, Pedro Miguel Echenique, decía en estos meses de pandemia que todos hemos utilizado el concepto de solidaridad. Solidaridad con nuestros mayores. Solidaridad con los países con los que hay que trabajar el ámbito de la cooperación. Pero que hay un término en el ámbito de la solidaridad que no se ha utilizado y es el del futuro. Eso significa ayudar a los jóvenes con los fines, pero también con los medios. Y los medios son la educación, son la ciencia y la tecnología, y es el desarrollo. Y eso quiere decir un desarrollo entendido como aprender a hacer más usando menos. Nos va a tocar convivir con la digitalización, la conectividad, los sistemas inteligentes, los datos y la inteligencia artificial. Tecnologías que van a requerir también unos avances adaptados a una nueva forma de vivir. Hoy ya los robots interactúan con las máquinas, con las personas y colaboran entre ellos. Y la tecnología va a seguir avanzando a gran velocidad. La formación profesional de Euskadi está preparando a los profesionales que van a dar respuesta tanto al presente como al futuro. A lo largo de estos últimos años hemos trabajado en el desarrollo de una formación profesional de alto rendimiento, transformando los espacios de aprendizaje, introduciendo la cultura de la innovación y las rutinas creativas en los centros de FP y también apoyando a nuestro tejido productivo, en especial a las pymes, en el impulso de la innovación aplicada para la mejora de sus productos y de sus procesos productivos. Pero es el momento de dar un nuevo impulso que nos permita dar el salto desde los diferentes procesos de innovación a los nuevos entornos de inteligencia aplicada. Ya no vivimos en un mundo de cambios progresivos y predecibles, sino en uno de cambios disruptivos. Esto nos plantea la necesidad de personas innovadoras desde el propio aprendizaje. Estamos poniendo en marcha una formación profesional inteligente que responda a los retos que plantea el desarrollo de la cuarta revolución industrial, trabajando
en diferentes entornos 4.0, desarrollando una profunda transformación digital, trabajando con la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes en sectores como la industria y la fabricación avanzada, las biociencias y la salud, la agricultura de precisión, la gastronomía, la automoción o el sector textil, entre otros. Pero también queremos unos centros que impulsen y refuercen la sostenibilidad, la inclusión y, tal como he mencionado, la solidaridad. Los centros de formación profesional en Euskadi siempre han sido y serán el núcleo de los éxitos de nuestra formación profesional, con el gran trabajo de sus equipos directivos y un esfuerzo enorme por parte de su profesorado. Enorme. Ahora tenemos que seguir avanzando hacia una nueva transformación, una transformación que nos permita asumir los grandes retos que ya nos plantea el presente y que se van a multiplicar en el futuro, convirtiendo para ello a nuestros centros de formación profesional en organizaciones inteligentes, organizaciones que trabajan la transformación continua y que afrontan y dan respuestas rápidas y efectivas a los cambios y a los nuevos retos que tenemos que afrontar, con la solvencia con la que lo han trabajado hasta ahora, y los resultados nos avalan. Unos centros que tienen el desafío de ampliar y desplegar sus actividades en campos muy diferentes. Van a ser organizaciones orientadas al futuro, con capacidad de tener nuevas ideas y ponerlas en marcha, con la ilusión y la motivación que han demostrado tantas veces, con capacidad de acción, asumiendo riesgos, trabajando la innovación constante y entendiendo que otra forma de hacer las cosas es posible. Y siempre, y en todo, con nuestro apoyo. Necesitamos respuestas innovadoras. Tenemos que ser ágiles en esas respuestas y debemos trabajar como hasta ahora, y más si cabe, de forma colaborativa. La colaboración entre los diferentes centros es una de nuestras mayores fortalezas, porque saben como yo, que el conocimiento crece cuando se comparte y compartir siempre ha sido la esencia de nuestro proyecto. Lanbide Heziketako ikastetxeak zutabe sendoa dira. Zutabeak zarete, etorkizunari, ongizateari eta gure gizartearen kohesioari ziurtasunez eusten diozuen zutabeak. Adibidez, zarete konpromisoan, aleginean, ilusioan eta ondo egindako lanean. Ziurgabetasunez eta konplexotasunez beteriko garaiak datoz eta euskal gizarteak zuen beharra du. Zuen beharra dugu eta horretarako badakizue beti izango duzuela gure babesa eta garrantzitsuena, baita ere gure errespetua ere. Eskerrik asko duzioi egiten ari zareten lanangatik eta lortzen ari zaretenengatik. Nazioarteko kongresu honetan ezagutza eta esperientzia asko partekatuko ditugu. Hizlari horiek oso adituak dira, oso alor aurreratuetan eta gai desberdinak landuko dituzte. Ziur nago gai horiek asko interesatuko zaizkizuela. Eskerrik asko zuen arretagatik eta Donostiako egonaldiaz eta kongresu honetaz gozatzea opa dizuet. Les agradezco su atención y les deseo que disfruten de su estancia en Euskadi en San Sebastián y que el congreso sea del máximo provecho para todos ustedes. Y no quisiera finalizar sin agradecer a todo el equipo, a toda la familia que conformamos el Departamento de Educación. Todos los viceconsejeros están aquí, los delegados, todos somos un equipo que conformamos con todos los centros, todo el departamento conformamos un equipo. Y no quisiera finalizar sin recordar otra vez, de nuevo, a mi amigo Pedro Miguel, donde dice, Pedro Miguel Echenique, donde dice que la verdadera influencia no consiste en modelar el espíritu del otro a nuestra imagen y semejanza, sino en despertar el artista que cada uno lleva dentro para que cada uno esculpa su obra, aunque sea contraria a nuestros deseos. Eskerrik asko.